Hola mi gente, bienvenidos al canal Ronald Merino. Bueno, la buena noticia es que subiré videos acerca de automatización, acerca de contactores, PLC, acerca de relés térmicos, acerca de fotoceldas, acerca de logos, acerca de auxiliares, acerca de disyuntores y acerca de relevadores, ¿sí? Entonces, muchas personas me están pidiendo que haga un video sobre un mantenimiento o cómo se realiza un mantenimiento a un contactor. Ahora, fallas en un contactor que podemos tener. Al energizarlas, pues esta tenga un sonido tipo zumbido, ¿no? Al escuchar, pues este de aquí, que es el que se encarga de enclavar, pues no hace su trabajo correctamente. Debido a que internamente tiene pistas que no podrían estar teniendo un buen contacto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se corrige esos errores? Pues aquí les muestro. Primeramente necesitaríamos desanclarlo, ¿sí? Aquí está uno de sus puntos de anclaje aquí, el otro está también por aquí, ya no son las bobinas A1, A2, no, tiene otro, ¿sí? Al hacerlo, pues ya tenemos desanclado. Entonces simplemente le alzamos y, como vemos, tiene un resorte. Lo que tenemos que hacer es, en un mantenimiento, no perder las piezas para nada, ¿sí? Simplemente guardar las piezas correctamente. A ver, enfoquemos un poquito, ahí está. Tenemos un resorte, veamos cómo es la manera de que está, ¿no? Cómo está conectado. Entonces vemos que está aquí, así, ya le saco a un lado. Después veo también esto, no es necesario, veo también la zona de bobina, gente, ya también lo saco a un lado, les voy a explicar un poquito. También veo la que se encarga de que haga buen contacto, ¿no? Que es esta zona de acá. Vamos a enfocar. A ver, vamos a ponerlo en primer plano para explicarles un poquito. Como vemos ahí, ahí está el error. O por esa causa sería nuestro zapateo de nuestro contactor, ¿sí? Entonces, ¿cuál? Como vemos aquí, tenemos una zona tipo oxidada, miren, ya, aquí también. Y aquí también. Entonces, lo que debería hacer es tipo así, tipo liso. A ver, enfoquemos un poquito. Así, limpiecito. Entonces, la manera correcta de hacerle el mantenimiento a esto sería, única forma, lijándole con una lija fina, ¿sí? Una lijada a esta zona y esta zona. Ahora, ahí no acaba todo. Acá está. Vamos a... Aquí tenemos una bobina. Miren, aquí tenemos simplemente ferromagnético, gente, ya. Ferromagnético aquí. Aquí también ferromagnético. Lo que hace es que cuando se energiza, a ver. O sea, no se energiza. Esto simplemente trata de juntarse con este de aquí, ya. Entonces, aquí lo que mayormente trabaja son esos contactos, estos. Entonces, a veces, al tener un choque fuerte, hace que nos cause problemas, ya. Pero, señores, les muestro algo. Aquí tengo una bobina. Saben ustedes que una bobina convierte metales en electroimán, ¿verdad? Si, ejemplo, lo pongo, a ver, acerco acá, pongo mi destornillador por el medio, ¿sí? Pero miren, ahorita no puede, no es electroimán, no junta, ¿no? Estoy tratando de simular. Pero ahora sí, ¿qué pasa si energizo la bobina con un voltaje? ¿Sabes qué pasaría? Pasaría que se vuelve imán y trataría de juntar de esta manera, ¿sí? Entonces,
su funcionamiento es lo mismo, ya como les expliqué, trata de juntar esto con esto. Ahora, esto no se mueve, esto es fijo. Lo único que se mueve es esto de acá, ¿sí? Esto es lo único que se mueve para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y esto está fijo aquí, internamente, así. Ahora, tal vez muchas preguntas vienen a mí. Amigo o compañero, yo quiero utilizar un contactor para 600 voltios, un motor de 15 HP, 10 HP, unos motores grandes. Señores, tengan en cuenta que esta bobina esté diseñada para el tipo de voltaje que se va a utilizar, ¿ya? Esto, como se ve, es una bobina, y está, de 220 voltios, ¿ya? Yo lo puedo aplicar hasta 240 voltios, pero aplicarle 380 voltios ya no. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí es un tipo transformador, es un tipo de relación. Ejemplo, 1000 vueltas para 200 voltios, ¿ya? Y si nosotros lo metemos más voltios, este alambre que está enrollado acá no va a resistir, va a sobrecalentarse y se va a derretir su aislamiento, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Miren, como les muestro la casita, señores, no es un conductor grueso. Miren esa finura, tipo alfiler. El alfiler todavía creo es más grueso, es más fino, gente. Miren, esto es la que se encarga de transportar el voltaje 220 voltios. Es bien finito, ya. Entonces lo que hace es, por un lado está a 1 y por el otro lado está a la 2. En este caso sería esto, el A1 solo, y esto sería el A2, y también esto sería el A2, porque viene aquí, es la misma, ¿no? Entonces, ya les expliqué un poquito cómo es el mantenimiento. Hay que lijarlo estas zonas, ¿no ven? Estas zonas de aquí, estas zonas. Ahora, yo tuve la oportunidad de utilizar un contactor más grande, ¿sí? Que era para, que se utilizaba en inversión de giro para ascensor de cargas, ¿sí? En una planta en Lima, Perú. Lo que nos hizo hacer es que no simplemente agarrar y lijarlo, no. Lo que nos hizo hacer es sumergirlo en, ¿cómo le llamarían a este? Era un tipo de líquido tipo thinner, ¿sí? Tipo thinner, pero como me dijo, ahí les voy a poner a la vista un nombre, pero era dieléctrico, ¿sí? Entonces, con eso es lo que lo hemos lavado con una escobilla, todo, todas las piecitas, todo, y le hemos dejado a secar para el día siguiente y armarlo, y correctamente quedó funcionando el contactor, ¿sí? Bueno, gente, esto sería un mantenimiento a un contactor, como les digo, ¿ya? Y pues utilicen siempre según la placa de características, ya no le utilicen de otra manera.